abre los ojos y la mirada. I don't want any trouble. And you know exactly what I'm talking about. If you're going to watch the game, do so from behind the player. No throat noises. No comments. No eye contact. Nobody cares if you're guilty or not. So all behave yourselves. I think we'll all have a very good time. I'm not kidding. My daughter needs her own. He always uses his own teeth. Oh, this is unfair. Start your clock. You don't get nervous at these things. Your son wins his game and my son wins his. They'll be playing each other in the final round. I can hardly wait. Hey, it's only a game. I'm going to get myself a tuna fish sandwich. Can I get you a sandwich? No, that's I'm going to get you a tuna fish sandwich. He probably sacrificed it for position. He's probably still got the advantage. Mm-hmm.
in school before he dropped out. Bobby studied chess books while his teachers taught other things. When they told him to put his books away, or took them away, he studied in his head. When a science report came back to him once, with the words "not satisfactory" written across the top, he wrote under it, just as big, tough. He was 14 and had already beaten the strongest adult players in the country to become the youngest U.S. champion ever. ¿Qué cambios se producen en los chicos, por ejemplo, que se van incorporando a estos talleres? Mira, hay muchas, evaluaciones de las direcciones escolares que apuntan en varias direcciones. Por ejemplo, en el mejor rendimiento en matemática, porque hay la lógica de la resolución de problemas de ajedrez es similar a la lógica de la resolución de los problemas matemáticos. Y hay también muchas evaluaciones que hablan de que, por ejemplo, cuando en el patio de las escuelas que tienen ajedrez se ponen tableros de ajedrez, los recreos transcurren de una manera mucho más social, socializada, y eso también tiene que ver con una, por ahí, una cierta sublimación de la agresión en agresividad simbólica, porque el ajedrez no deja de ser un juego entre dos ejércitos. Bueno, la comunidad en la que trabajamos nosotros es Moreno, en la provincia de Buenos Aires, una comunidad con chicos de bajos recursos, en la mayoría de los barrios periféricos. Nosotros venimos desde hace muchísimos años desarrollando un plan de ajedrez escolar junto con la Municipalidad de Moreno, y donde las escuelas lo único que tienen que hacer es mandar una nota vía casillero de inspección a la Escuela Municipal de Ajedrez, que ya está creada por ordenanza desde el año 2007. Con esa simple presentación de la nota, nosotros mandamos un profesor para que brinde clases gratuitas en cualquier escuela estatal de primaria de Moreno. En un primer momento los chicos lo toman como algo novedoso, y después, cuando empiezan a conocer el juego, los primeros pasos, los rudimentos, que es lo que mayormente nosotros brindamos, lo toman como algo que no lo quieren dejar realmente. Quieren participar. Nosotros estamos participando de este encuentro intercolegial que organiza el Ministerio de Educación, que realmente hace que los chicos se sientan muy incentivados, muy estimulados para participar, porque vendría a ser como una especie de corolario donde ellos pueden demostrar todo lo que saben y que aprendieron con nuestro plan de ajedrez escolar, y que no lo quieren dejar realmente. Así que cada vez son más los profesores que se están integrando a nuestra escuela, y gracias a este tipo de actividades que los estimulan muchísimo, hace que los chicos quieran tener más ajedrez y que nuestro plan de ajedrez escolar se extienda a más barrios de Moreno. Mayormente los obstáculos con que nos vamos encontrando por ahí cuando vamos a los barrios es por ahí la lejanía, o algunos chicos que por ahí traen algunos problemitas de la casa, de índole social, por ahí. Pero bueno, nosotros también, o sea, no es una cuestión solamente de tener que cubrir baches en cuanto a la educación, el apoyo a la educación, que también lo hacemos muy bien a través del ajedrez, sino también brindar un marco de contención social a través de actuar interdisciplinariamente con la municipalidad, con el área de acción social, o de deportes, o de cultura. Nosotros, por ahí, si tenemos algún conflicto con algún chico, lo que hacemos es hablar con el área juventud o con el área niñez, para que puedan ser contenidos, y por ahí si tenemos algún caso que notamos que es complicado, enseguida tratamos de brindar una solución, más allá de lo que tiene que ver con el ajedrez. Lo que nosotros por ahí podemos considerar un buen ajedrecista niño es aquel que aprende bien el movimiento de las piezas, que conoce los movimientos especiales básicos como el enroque, la captura al paso, la coronación, algunos temas de táctica básica como saber dar jaque mate, mate en una. Y para nosotros ya eso es, entre comillas, un buen ajedrecista, que en realidad lo que sabemos es que el ajedrez los va a ayudar en la vida a ser mejores ciudadanos y mejores personas, y los va a ayudar en el resto de las materias, porque los estimula a pensar y a tener una capacidad de razonamiento y de espíritu autocrítico, que lo adquieren a través del ajedrez. Por ahí con las matemáticas les cuesta un poco más, pero con el ajedrez, que es un juego, el aspecto lúdico del ajedrez refuerza notoriamente lo que hace a la educación, porque los estimula a pensar, a competir con otro chico, y ese esfuerzo, digamos, de pensar, hace que después su mente empiece a trabajar mejor, quizá para el resto de las asignaturas poder rendir bien las asignaturas que son curriculares.
¿Y qué recepción tiene el ajedrez, teniendo en cuenta que hay que dar tiempo a pensar, hay que esperar, en esta época de cultura de la inmediatez, de llame ya, de todo rápido? Y bueno, sin embargo, sí, es bien recibido. Sí, ahora vos vas a ver acá, en cuanto estén todos los chicos preparados para jugar, que hay, acá hay 750, 760 chicos. Y el momento de comenzar a jugar es un momento de silencio, nadie grita, todos son respetuosos de las reglas. Eso ayuda mucho y se traslada al aula. Eso también tenemos evaluaciones. Sí, el tiempo de esperar hasta que el otro no juega, no podés jugar vos. Eso ayuda, efectivamente, es como vos decís. Y de alguna manera contanos, bueno, hasta acá fue creciendo, se fue extendiendo, ¿puede crecer más todavía? Bueno, sí, porque el crecimiento, toda innovación educativa, esto tiene desde 2003 ocho años, en un sistema educativo bicentenario es nada. Nosotros todavía estamos en algunas provincias construyendo los respectivos programas, designando los coordinadores provinciales. Los designan los ministerios de educación provincial, obviamente. Entonces nosotros todavía estamos en una etapa de crecimiento. No hemos terminado con las 24 provincias las coordinaciones de ajedrez. Todavía falta para eso, sí, todavía falta. Nosotros trabajamos con los chicos de la escuela 17 de 8 de abril del Pucú, Formosa Capital. Trabajamos con chicos en la zona donde van concurren los chicos de menor recurso económico, digamos. Se trabaja muy bien con ellos por el tema de que no tienen muchas opciones en la institución, entonces como que ajedrez es lo mejor que tienen en este momento. Las familias la recibieron excelentemente, tenemos mucho apoyo de los padres, este es nuestro segundo año que participamos en un torneo nacional, así con los mejores resultados. La concentración, la conducta, se modifica muchísimo. Hablando con los docentes de la institución, ellos notan un cambio importante en lo que es la conducta y la concentración de los chicos a partir de la práctica de ajedrez. A mí me capacitó el coordinador que tenemos en la provincia. A partir de ahí empezamos a enseñar a los chicos. Al principio es como todo, ¿no? Es muy difícil captar la atención de los chicos, pero una vez que están integrados, es como que le dan importancia y participan todos. Por ahí hay uno y otro que no logramos captar el total de la atención de los chicos, pero es mucha la respuesta de ellos. ¿De qué manera acompaña el Ministerio de Educación de la Nación? Esta es una actividad completamente gratuita para las escuelas y el gratuita incluye desde el viaje de su ciudad hasta acá ida y vuelta, como el alojamiento, las comidas, gratuito de verdad, no gratuito porque no, claro, se paga inscripción. Por supuesto, eso es con fondos del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y en esta oportunidad nada más y nada menos que en Tecnópolis. Eso le da un plus muy importante porque, claro, Tecnópolis tiene un prestigio nacional, internacional también, pero bueno, esta es una actividad nacional. Los chicos se han entusiasmado con tanta fuerza cuando se dijo que la actividad se hacía en Tecnópolis. Ayer, claro, se hizo la visita guiada, la verdad los guías fantásticos de la Unidad Bicentenario, eso hay que decirlo también, pero bueno, los chicos están maravillados. Claro, haberlo hecho en este marco también ayudó a la respuesta positiva de las escuelas a concurrir hasta acá. Bueno, vamos a escuchar las voces de todos ellos. Sí, pero permíteme decirte otra cosa más que viene muy a cuento, porque esto también hay que decirlo. Los docentes que vinieron del interior, dejando de lado a sus familias, a veces se los critica, a veces se los agrede a los docentes. Acá hay que decir que si los docentes no hubieran venido a dormir con los chicos, abandonando su familia, responsabilidades con los hijos propios, etcétera, la actividad no se hubiera podido hacer, porque, claro, la actividad tiene que venir los docentes con los chicos, no pueden venir los chicos solos. Y esto también hay que destacarlo mucho, además, un agradecimiento. Un docente cada tres chicos habla del cuidado, ¿no? No, pero desde luego, porque vienen muchos kilómetros. Claro. Pero quiero decir, en este momento me parece muy significativo, y después lo vamos a decir en la ceremonia de cierre, un agradecimiento a todos los colegas que han concurrido hasta acá. Bueno, gracias, Jorge. Un gusto.